respira. Ahora, busca. Esta es el arma de un caballero Jedi. Un arma noble para tiempos más civilizados. Mira, una cosa es que funcione contra droides de entrenamiento. Que lo haga contra seres vivos es distinto. Literalmente voy a jugar con esto en la mano todo el rato. Con mi espada láser de Darth Vader, voy a jugar. Ahora cumple tu destino. Juega también con la carita. Necesito a alguien que me explique qué pinto yo aquí. Yo juego con la carita. Saludos, ex amigo de JRA. No veo una mierda, pero voy a jugar con la careta. Sí. Sí, voy a jugar con la careta. Me he hecho una foto. No veo nada. No sé lo que estás poniendo. Me he hecho. ¿Qué haces con eso? Una mierda. Voy a poner un tweet. Voy a jugar. Luego, Star Wars. Con la careta, no veo. Hoy toca el capítulo 5, espero que se me escuche bien, aunque sea con la careta. Sí, creo que sí. No veo una mierda. Una nueva esperanza, ya lo terminamos. Y ahora vamos con el Imperio de Contraataca. Es que me la dejaría puesta, pero no veo nada. Me la deja hasta el principio, ¿vale? Vamos a iniciar el episodio. No puedo leer porque no veo, ¿vale? Pero bueno. Más o menos me lo invento. El Imperio contraataca. Son tiempos adversos para la rebelión. Aunque la Estrella de la Muerte ha sido destruida, las tropas imperiales han hecho salir a las fuerzas rebeldes de su base oculta y la persiguen a través de la galaxia. Tras escapar de la terrible flota, no veo la mierda. Tras escapar de la terrible flota... ¿Qué pasa? El mamado de Darth Vader, obsesionado por encontrar al joven Skywalker, ha enviado miles de sondas espaciales a las infinitas distancias del espacio. No veo una mierda, José. ¿Qué pasa? Ay, me voy a quitar ya, me he mareado. Está guapa, está tremenda. La llevo teniendo desde que era chico. Y he dicho, hoy me lo voy a poner. Hasta que empiece el juego.
hay señales de vida, general. Sería guapo que entrasen ahora mi padre o mi hermano en el cuarto y me vean así. Dirían, vaya desperdicio de niño que hay esta persona. Exacto, tenemos que buscar al capitán Solo y decirle que el amo Luke aún no ha vuelto. Sale electrocutado. Dice Teresa que te echa de menos. ¿Que dónde está? Si el capitán Solo no está en el hangar, yo también lo he hecho de menos. Ya me voy a quitar la carita, lo siento. Ah, bueno. Pues es que hoy, esta semana no creo que vaya, porque hoy ya me he levantado tarde, después del trabajo. Mañana entreno. Y el miércoles, el jueves ya entro para un día, no creo que vaya ahí, sinceramente. ¿Puedo cambiar de personaje aquí? Sí, vale. Bueno, pero vamos a ir a lo principal, como ya os dije. ¿Qué? No estoy entendiendo. Que voy a ir primero al principal. Saluda a Teresa. Hola, Teresa. Mira, Teresa. Sin pila. Ay, que se ha quedado sin pila. Se ha quedado sin pila en la espalda. Sin pila no, sin batería. Soy Darth Vader sin pila. ¿Ves? Hace la mano de encenderse, pero no se enciende. Se saluda al móvil. Me quita ya la máscara porque esto maría a su puta madre, con su puta madre. Además está llena de polvo. ¿Podría limpiarla? Sí. ¿La voy a hacer? No. Vámonos. Que eso, que voy a ir a lo principal. Porque, como me lía a buscar cosas secundarias y tal, se hace aburrido el directo. A ver, por ejemplo, este, que con mando lo puedo hacer en un momentillo, pues lo hago. Pero quiero decir, otras que tenga que hacer rompecabezas y eso ya lo hago yo por mi cuenta. Pero por ejemplo, este que era facilito, pues lo hemos pillado con Baby Yoda ahí. Ole, ole. Y ahora volvemos con el redado y ya está. Siempre que dices eso, acabamos metidos en un lío. Podríamos tener alguna aventura que no terminara en garantía casi total. Espero que sea importante. Chu y yo nos iremos pronto. Oh, Han Solo navideño. Aquí hay otro de este, no sé dónde, pero pone que hay justo aquí, hay un ladrillo. Pues no sé dónde. Hoth y el frío se llama la misión. Hombre, es un planeta helado, normal. La gracia de la careta estaba guay al principio. Me pasa que me mareo. ¡Ah, coño! Si no está puesto. Perdone, señor. La princesa Leia está preocupada por el amo Luke. No ha vuelto. Quizá olvidó registrarse. Lo dudo. ¿Están listos los speeders? Aún no. Nos está costando adaptarlos al frío. Pues saldremos con los Tom Toms. Venimos del episodio 4, que para mí ha sido el mejor de todo el juego por ahora. Llevamos 4 películas, empezamos con el episodio 1. El episodio 1 estuvo bien, más que todo porque era nuevo, todo desde el principio, sin saber nada, y eso estaba guay. El 2 no me gustó tanto, porque bueno, ya de por sí la historia del 2 no me convence mucho. Pues, o sea, el episodio 2 la película no me gustó mucho. La tercera sí que estuvo muy bien, sobre todo al final. Pero lo que pasa es que era muy corta. Solo pasa que las boss fight con Yoda contra Palpatine y de Obi-Wan contra Anakin, pues todo lo bien que hay en este juego.
Y luego el episodio 4 para mí es un 10 de 10. También te digo que es mi película favorita, pero es un 10 de 10, es el que más me gusta. Ah, que tengo que ir dándole. Y aquí... ¿Y eso cómo lo descongelo yo? Bueno, pues nada. ¿Y esto quién es? General Riekan. Ojo. Pues no sé quién era. Me ponía algo de construir aquí. Ah, pero es una valla. ¡No! No podía ser tan fácil, ¿no? Hombre, con lo fácil que es este juego, como me pillen ya. Venga ya. ¿Me puedo montar aquí? Ay, Dios mío, que me puedo montar aquí. Ah, que puedo disparar tan solo. Pues disparo. Pi, 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 pi. Toma. Y eso está guay. ¿Dónde está mi bicho? ¿Dónde me he bajado yo? El Riekan este. O sea. ¿Y el caballo? El caballo camello. Bueno, pues nada. Habrá que ir a la pata. Habrá que ir andando. Se me ha perdido. Tampoco se tarda mucho. Digo yo. Vale, ahora hay que darle a aquel, ¿no? Digo yo. Yo voy a pegar. Hala. Aquí me pone que... Ve, 1 de 5. Yo estoy activando cosas. Sinceramente no sé ni cómo se sube. Mira, aquí está. Ole. Ah, coño. Vale, que se ha abierto la puerta. Este empieza guay también. Esta misión tiene pinta de estar chula. ¿Esto dónde lo tengo que poner? Mira, yo voy a matar a estos bichos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Joder. Qué difícil es este juego. No tengo aim. Ay, 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 que me explota, que me explota, me explota. En el... No diré. En el Fallen Order también hacen eso estos enemigos. La onda hacen literalmente eso. Vienen por ti y te matan. Es una puta mierda, porque... Te falta un poco de daño y te hacen nada menos, pero te matan. De verdad que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Supongo que esto, esto. Para abajo. Vale, y ahora construiré lo que sea. Ah, mira, una escalerita. Para cuando me caiga. Igualmente. Sigo sin poder llegar al otro lado. Ah, vale, ya sé. Tiro. Subo por aquí. Qué máquina. ¿Cómo pienso? Y ahora sí paso. Nice. ¿Las banderas esas servían de algo? Dinerito, ¿no? No se rompían ni nada. Esto sí servía.
que son 2 de 5 lo que llevamos. No sé si los conseguiremos todos, pero bueno. Más sondas. Oye, eso no es tuyo. Sé bueno y dámela. ¿Cómo? Ahora repele los tiros. ¿Se ha ido? Torreta. A la violencia siempre. Ahora me monto. Uy, qué difícil, ¿eh? Pero no sé si ni siquiera si le hago daño o no. Ah, pues sí. Sí que le he hecho. Voy a ser un caballero y dejar que suba usted esta vez. Hostia, no me sé que subí. Esta noche, si no juego el counter, seguramente haga directo del Dark Souls. Seguramente. Porque hoy, como descanso y tal, no tengo nada que hacer por la noche. Y si no juego el counter con Juan y eso, pues le daremos al Dark Souls, que le tengo bastante ganas después de haberme cargado a 4 bosses en un día. Estoy motivado. Las cosas como son. Bueno, pues nada, ahora subí. ¿Cómo subo? Ah, vale, que esto se va moviendo solo. Ole, yo está chulo, ¿eh? Bien. Ah, primera, chaval. Había que ir descubriendo zonas. Eso no era mi barriga, por cierto. Estése alerta. Tenemos una, pero la señal siendo muy débil. Busquemos más torres. ¿Cuántas torres tengo que buscar? Ahora con este bicho sí que vamos más rápido. Ahora, se mueve un poco regular, ¿eh? Leia. Pero bueno, es que no sé por qué me marca que esto. ¿Ves? No sé por qué me marca que esto es como misión principal si no puedo moverme con ella. O sea, que es que hay que irse a por la otra antena. Están allí. ¿Cuántas son? Lo menos 4 o 5 hay. ¿Cómo que no lo he matado? ¿No lo he matado de un tiro? ¡Hostia! La torreta, tú esa. ¿Cómo es que aún no los han descongelado? En estas condiciones sería tan útil como pastorear ratas. Nada, oye. Y como el... Voy saltando, ¿no? No, porque no puedo pasar. Interesante. Interesante cuanto menos. Ah, vale, por aquí. ¿Pero para arriba se puede acá? No.
Supongo que habrá que hacer algo por esta zona que desbloqueará otra de esas hacia la zona que está congelada. Vamos a ganar por lo menos un ladrillo caiba con el dinero, tío. Que últimamente, bueno, en los dos últimos capítulos del episodio 4 sí que conseguí el maestro Jedi auténtico. Pero los demás no. Ah, mira, ahora tengo que... Toma. Me dije guapo. En vez de descongelarlo, pues lo rompemos. Vale, ahora sí. Me bajo. Bajo por aquí. Y nos vamos, ¿ves? Hola. Han Solo. Han Solo en Hoth está guapo, ¿eh? Está chulo el personaje. Pero no habrá ninguno a la vez de simple y bonito como el de Luke capítulo 4. Episodio 4. Es el más bonito de todos. Y es simplísimo, pero es el más bonito de todos. Mira, 3 de 5. Otro vaya que subí. Pero este por lo menos está aquí. Uy, iba a decir, este por lo menos está quieto. Pero no. Está para caerse. Mira, ya conseguí un ladrillo. Perfecto. Ya le hemos cogido el tanquillo. Y Leia, no entiendo por qué está ahí abajo a la derecha todo el rato, no sé. Un guampa. Ah, la última, son 3 solo. Nos subimos seguramente que sin querer me vaya a donde está la nave rota. Porque me lo pone como misión principal. Chubi. ¿Por qué tiras por aquí? No, ¿verdad? Pero hay que tirar. Con lo cual, esto puede ser que yo haga así. Coño, da la vuelta. Y hacemos lo mismo que antes. Ah, mira, esto se puede romper. Ya tenemos ahí el semáforo. Y esto lo rompemos y ya está también. Perfecto. Uy, el otro lado entonces. Y ya tenemos el semáforo aquí. Perfecto. A ver, ahí ya. Te van enseñando la mecánica y la puedes conseguir. Pero no entiendo entonces ahora cómo paso por aquí. Ah. Si tú lo dices. Ole, ole, monedita. Venga. Uy. Hala. Ya no me dan por saco. Mira, aquí está el 4 de 5. Oye, vamos a conseguirlo, me parece a mí. La gente no entiende cómo se ha pasado este juego tan rápido al 100%. Con la de cosas que hay. Y la. Bueno, supongo que las misiones también las habían hecho, claro, porque si no, no. ¡Eh! ¿Dónde va? Si no, no te pasa al 100%. Pero la gente se lo pasa súper rápido. Hostia. Ah, no puedo llegar ahí. Tengo que agarrar esto y ponerlo ahí. Esto no era muy difícil.
Ahora cuando terminemos la misión podemos subir de nivel a los personajes e ir comprando personajes que tengamos desbloqueados. Porque así, joder. Que ahora tenemos bastante, tenemos casi 300.000 me parece. Más de 300.000. Con 300.000 se pueden comprar cosas. Se pueden comprar cosas. Ahí está. Este ha sido el que más costó. Qué guay, esta misión está muy chula. De saber dónde está Luke y tal. Yo creía que iba a empezar directamente con una cinemática, viendo cómo Luke se escapaba del Wampa y eso. Y luego ya empezar directamente con cuando el Imperio ataca Hoth. Creía que íbamos a empezar directamente desde ahí. Pero oye, está bien. Es que, sobre todo en la primera película, se saltaron un montón. En el primer episodio y en el segundo, creo que también. Se saltaron un montón y era todo el rato cinemática, cinemática y más cinemática. Y coño, está bien que haya cinemática, que está guay. Pero está guay también jugarla, ¿sabes? Hacer las misiones. Por cierto, si me veis... ya iba a bostefa. Si me veis que estoy un poco más de chill, es que estoy muerto de sueño. Estoy muerto de sueño. He dormido un total de 4 horas. Pero quiero aguantar porque como duermo ahora una siesta de 2-3 horas, por la noche no duermo. Y ya estamos en la misma. Me ha faltado un muñeco de nieve para completar los 5 de 5. Que ya que iba a ser ese. Me alegra ver que se ha recuperado. Gracias, Trespeo. Adiós. Bueno, excelencia. Parece que te las has arreglado para mantenerme aquí un poco más. No sé de dónde sacas esos delirios, cabeza de chorlito. Ríete, Felpud con patas. Princesa, tenemos visita. Hostia. Siempre pensando con el estómago. No le he dado tan fuerte. Ha debido autodestruirse. Sí, bueno. Una flota de destructores se acerca por sí, el bueno. espacio en sector 4. Listos para un ataque terrestre. Se viene. José el frío, hemos desbloqueado uno como mucho. Dos. Una misión. Ve, personaje hemos desbloqueado ahí tres. Vamos a ver que... Uy, aquí no hay. Vamos a ver que podemos... ¿Qué hacemos? ¿Compramos un personaje o mejoramos? No sé yo. Vamos a mirar cuáles nos quedan por... Por comprar. Y si están guapos, pues lo compramos. El cañón de iones disparará varias veces para que ninguna nave enemiga... Ya, lo mira, sí, está guay. Lo que pasa es que son 100.000 porque es una Jedi. Pero un Dooley, sí. Cuerpo de la élite 41 del Gran Ejército de la República, ¿eh? Esta es la guerra con... Quien se haya visto de Clone Wars, la valora. Esta compra. Valora esta compra. ¿Cómo coño puede comprar Yadel? Vale, Yadel 200.000. El maestro Jedi Yadel era miembro de la misma especie misteriosa que el maestro Yoda. Este enigmática tiene 200.000, tío. Es que no hemos quedado sin. Ya está. No hemos quedado sin moneda. Pero bueno, hay que comprarlo. Y ahora vamos a ver si podemos mejorar algo, pero creo que no.
aquí, quizás. De esto sí. Que son los que más bajitos tenemos. Pues venga, vamos a mejorar. Pulsa círculo mientras te mueres para deslizarte hacia los enemigos e infligirte daño con un droide a la con el droide a la carga. Y este también lo puedo comprar. Traductor remunerado. Recibe una recompensa de piezas por traducir idioma alienígena, hostia. Pues ya está. Además te dan 500 piezas por cada... ¡Eh! Ah, digo, yo iba a disparar. Digo, ¿qué hace Han Solo con una espada láser? No, es que es Luke. Vale, pues vámonos a la historia principal. Yo sé que aquí hay muchos ladrillos Kyber y tal, pero ya os dije que vamos a ir a lo principal y ya luego yo con mi cuenta. Y yo no, es que guapo los movimientos que hace, ¿no? Están chulos. Hemos visto tiempos mejores, pero podemos arreglarlo. ¿Verdad, herrero? Yo no, es que salto mete, ¿no? Yo que salto mete Luke. Qué bueno. Se ha convertido en el mayor Jedi de la historia. Entonces, en el retorno de Jedi, ¿qué van a hacer? Uy, perdón. En el retorno de Jedi ya va a ser un genio. Genial, ya está arreglado el motor. Pero necesitaremos otra ala si queremos despegar. ¿Y dónde está la ala? Uy, perdón. Ah, mira, te lo está poniendo ahí. Que es verdad que está bien que te lo ponga, porque si no va a tener... me hubiese tirado un ataco rompiendo cosas que no servirían para nada. Oye, esa moneda se ha quedado bugueada. Vámonos. Ataque en la base eco. Mi objetivo hoy es pasarme entero el episodio 5. A ver si es posible. Puede ser que sea posible, puede ser que no. Pero es que todo nos quedaría... Yo sé que va a haber lo mínimo 4 o 5 misiones. Llevamos una, no más. 4 más de 4 o 5 seguro. En el episodio 4 fueron 4 misiones. En este van a ser la que ya hemos hecho. Dejan Solo buscando a este. Esta misión. Seguro después. En Dagobah. Con Yoda. Algo hay. Luego. En la ciudad de las nubes. Cuando Darth Vader atrapa a Han Solo. Peleando Luke contra Darth Vader por primera vez. Y ya está. Ya está. Serán 5 o 6 misiones, diría yo. Apuesto por 6. Llevamos 2. Qué guapo. Me encanta. Toma. Oh, Dios mío, me he matado. Oye, ¿qué es lo que me ha dado? Es que estoy muy bajo, ¿no? En plan, claro. Es que estoy como muy bajo. He reaparecido y muerto. Es que estas moneditas. Estoy rompiendo cosas que me dan como... Cuatro de cuatro, vale, bien. La verdad que han mejorado muchísimo, porque yo siempre, por ejemplo, en el Star Wars Squadrons, ni me lo he descargado. Lo tengo, pero ni me lo he descargado. Porque a mí las batallas espaciales, jugarlas, en el Battlefront 2, por ejemplo, en el Battlefront 1, me da una pereza increíble. No sé por qué muero tanto. Me da una pereza increíble. No me pongo a pasarme, no me gusta. Uy, vale, 6 de 6, bien. Semáforo, primer semáforo. No me gusta jugar la multijugador ni siquiera. Pero aquí en el Lego está guay. Están guapas. Además las misiones están chulas.
¡No! Mando inalámbrico sin batería. Ay. ¿Qué pasó con Juan? ¿Por qué discutisteis? Que no, que ya ayer volvimos a jugar. Si ayer volvimos a jugar juntos. Pasa que hice directo. Se iba muy mal. Iba muy mal porque como le he vuelto a activar la seguridad al CSGO. Y con la seguridad no puedo. No puedo. ¿Está mirando con los ojos? Sí. No puedo capturar el juego, solamente lo puedo capturar si capturo toda la pantalla, Eso hace que los FPS bajen muchísimo y dije, mira, pues corto directo y ya mañana haré directo del LEGO Star Wars y así estoy. El gancho. ¿Aquello qué es? ¿Le puedo quedar desde aquí? Hostia, sí. Gancho. No. Pero es que me sale como para cogerlo, pero después no. ¿Ves? ¿Por qué me dispare? Que no me dispare. No estoy entendiendo nada. Ahora. Que había que atacarle desde un lado. Hostia. No. Bien. Bien. No. Bien. No, ese no llegó. Joder, es que hay que hacerlo bien todo. Tío, que ese nunca lo hago bien. Ahora. Toma, chaval. El antila, chaval. Tres AT-AT. Yo quiero eso, eh. Lo cojo sin morir. Lo cojo sin morir. Ah, por ahí no. Ahí está, ya está ahí auténtico. Ah, no, todavía no. Falta el morado todavía. Ahora sí. A los AT-AT hay que atacarles desde el lateral. No, y desde el lejillo. Si no, no sirve para nada. Cuadrado. Enganchado y ahora vamos a dar vuelta. Vamos a hacerlo bien, coño. A la primera. No, ya me he saltado. Se las curva. Aquí rentaba. ¿Es verdad que Piqué le fue infiel a Shakira con Eva? Sí, con Eva. Además, con la mismísima Eva. Sí. Es que estoy intentando buscar lo que me señala aquí. Hola, José. Que no sé lo que me enseñaron aquí, ¿verdad? ¡Hostia! Uno morado, tú. ¿Eso era? No. Ah, hostia. Pues a ver si paso yo por ahí sin morir. ¡Pua! ¡Qué bueno soy, hostia! Soy un volador nato. No, pero me...
por ejemplo, también la misión de los que ya habéis jugado, lo comprenderéis. La misión del episodio 2 en los antiguos LEGO Star Wars, que eran... El episodio 2 en el antiguo LEGO Star Wars, que era en la batalla esta cuando empezaron a venir los clones, también era de nave. Esa me daba un perezón siempre pasármela, como ese juego me lo he pasado, creo que ha sido el juego que más veces me he pasado en mi vida, el LEGO Star Wars, el de Complete Saga. Pues ese me daba una pereza jugarlo, esa misión, pero me la pasaba igualmente. Era chiquito y me gustaban mucho los LEGO. Y me gustaba mucho Star Wars, con lo cual, los videojuegos, con lo cual, ¡ojo! Lo estoy haciendo perfecto por ahora. ¡Ah, buena! Perfecto, chaval. Ni, ¿eso no me dan nada? ¿No me dan ni un premio ni nada? ¿Por hacerlo bien? ¡Ojo, que viene otra vez! Que se hace de nuevo, Mira. Y vuelvo y hago así, pirula. No sé dónde estoy. Ah, ahí. Yo quería hacer una pirula, pero el juego no me ha dejado. Está ya para mí. Ay, ¿cómo? Se ha quitado. Esta noche, por cierto, José, he dicho que si no estoy muy cansado y no hago otra cosilla, haré directo del Dark Souls, así que para seguir pasándome 4 bosses diarios, como en el anterior. Ah, me ha dado. Mira, este me lo he pasado. Bien. ¡Ay! ¡Ah, es un perrito! ¡Ay! ¡Hostia, Darth Vader! Peor, pobrecito. Corre. Vale, esta misión, segunda misión completada. Y encima con el Jedi auténtico conseguido. Una misión segunda, un desafío conseguido. ¡Cuatro! ¡Me ha faltado uno! Ah, no, me han faltado dos. Me han faltado dos. Ni cago en todo, tío, casi. En la cafetería, desde luego que no está. Oye, aquí porque me pone algo. Bueno, no puedo pasar. Igualmente. Vale, pues por aquí tampoco. ¿Cómo? Me ponía algo, ¿no? Desmontar. Ah, desmontar. Pero no, yo quiero desmontarlo. Me deslizo. Me deslizo. Esto es misión nueva, ¿no? Para ir consiguiendo moneda, tío. Hostia, enemigo. Al 100% no. Al 100% no me pasa ninguno. ¿Qué hago peleándome con Chihuahua, pobrecito? Al 100% no. Me lo he pasado muchísimos legos, pero ninguno al 100%. Y este, dije de primera hora que me lo iba a pasar al 100%, pero visto lo visto y viendo la pecha de cosas que tiene, me lo pasaré en directo
tal cual, en misiones principales y alguna que otra cosilla, pero secundarias no, porque si no se hace muy aburrido y muy, muy largo la serie de Lego. Y ya aquí en el canal empezaré con otro juego, pero a la vez estaré de chill pasándome eso, pasándome yo el 100% de este juego. Y a lo mejor para el último directo, lo último que me quede, pues sí que me lo hago directo y vemos el logro del 100%. Pero vaya, eso queda un huevo, queda un montón. De verdad que no me gusta nada el arma de la de Han Solo, ¿eh? Me gusta muchísimo más la de Leia, que es automática, totalmente automática. Hay que conseguir monedas, que me he gastado 300.000 en dos Jedi. Yo, ¿por qué no dispara bien? ¿Ves? Esta no para de disparar. Han Solo tienes que hacer mil cosas. Para hacer más daño tienes que esperar a que se cargue el arma. Ah, vale, esta es la misión principal ahora. No me digan las probabilidades. Ah, es verdad, cuando ahora se van a una, como un asteroide. Ah, qué sueño. Con un asteroide y son un monstruo. Si me permite, Dale. A él no. No te gusta complicarte. A la velocidad de la luz. Se están acercando. ¿Ah, sí? Pues mira esto. He notado que el hiperpropulsor está dañado. Es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Todavía podemos esquivarlos. ¡Hostia! ¡No ve qué guapo! ¿Listo? El halcón milenario contra una nave imperial. Guapísimo. Bueno, 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 qué velocidad. ¿Tú tienes de disparo esto? ¿En qué tengo fe? Coja esas monedas que son muchas. Eso primero. ¿Lo veis? Nos sacaré de esta, seguro. Joder. Ah, tengo que cargarme a 10 de esto. Pues por la... Y aquí habrá cosas. Ahí está. Lo cojo sin morir. Lo cojo sin morir. Que antes, yo a eso lo llamo progreso. Uf, casi me pego una hostia. Ahí hay más monedas. Muchísimas más monedas. Antes de nada, voy a cogerla. Me gustan los dineros. Además, se nota la velocidad. Por abajo también había. ¿Cómo? ¿Y coño, dónde estoy? Uy. Vale. Que no, que yo quiero conseguir las monedas, déjame. Vale, ya conseguí el segundo, me falta uno más. Uno más, Leia, déjame, por favor. Pues con este tampoco me va a servir, tío. ¿Cuánto me queda? Ah, coño, aquí abajo. Pero tampoco me va a dar.
Me da miedo. Qué guapa, tú. La misión. Hostia, otro. Debemos evitar que nos localicen. Tenemos que cargarnos sus discos de radar. Y las torretas. Tienen mucho alcance, créeme. Los cañones láser normales no les hacen mella. Tendrás que dispararles un torpedo de protones. Uf. ¿Y dónde cojo yo el torpedo? Sí, se puede saber. Uy, uy, estoy mareado ya, ¿eh? Había muerte. Ah, vale. Que ya hay torpedo, vale. Y por sí. Aquí no tengo que cogerlo, que ya de por sí tiene el halcón. Y las torretas, pues para mí. Ahí está, Jedi auténtico, perfecto. No muera, no muera, no muera, no muera, no muera. A ese con que dispare uno, se mueren las demás. Dios, qué guapo. Es que hace todo esto el Lego, animarlo, tiene que ser una locura. ¿Por qué me pone ahí abajo halcón milenario? No puedo creer que estemos haciendo esto. Tampoco entraba entre mis planes para hoy, princesa. Ahí. Ahí hay mucho. Ahí hay muchas cosas, ¿eh? Ahí hay un. Un semáforo que va a ser mío. Lo sabe Peter. Perfecto. Ah, que no son semáforos, ¿qué son? Ah, cosas que tengo que ir destruyendo. Eso sí es un semáforo. Su puta madre. Ah, no. Sigue sin ser semáforo. O parece en semáforo. A lo mejor. Al cargarte los 5. Claro que no era mi intención. Tiene semáforo. Eso sí es un semáforo. Y ese también. Dos semáforos. Tenemos salida limpia. Ah, pues no. ¡Ay, no! Que eso sí era un semáforo. Lo conseguí, pero me han matado. Pero lo conseguí. Porque estoy. No estoy entendiendo. Pero, ¿por qué anda así esto? Vamos a echar un vistazo. Perdón, señora, pero ¿a dónde vamos? Me voy a acercar a uno de los grandes. ¿Acercarte? Ahí, eso pinta bien. Espero que sepas lo que haces. Sí, yo también. No pasa nada, R2. Solo estoy fijando un nuevo rumbo. Vamos al sistema Dagobah. El sistema Dagobah. Mira, pues me han dado más piezas. Los desafíos no lo hemos hecho esta vez. 4 de nuevo. Hemos estado a punto de conseguir otro mini kit. Ah,
Y hemos conseguido desbloquear una nave. Luke Skywalker 5. Episodio 5 sin chaqueta. Hostia. ¿Por dónde es? Hostia. ¿Qué hace ni en Noob aquí? No. Ya lo haremos en otro momento. Esto es una carrera, con lo cual aquí. No, Hoth, no. Me quiero ir a Dagobah. Tío, pero ¿por dónde se va a Dagobah? Un cazarrecompensas. Bueno, si quieres recuperar esta nave, tendrás que atraparme. Ya no robaré más naves, te lo prometo. Pues me lo he cargado. Supongo que habrá que irse a Hoth. Es que no hay Hoth. Viaja a Dagobah. Conté al maestro Yoda. Ya. ¿A dónde es? Porque esto es una carrera, ¿no? Sí, yo no quiero una carrera. Yo quiero... Bueno, vamos a aterrizar y luego nos vamos. No sé. Es que no creo que sea así, pero bueno. Quizá tenía que haber abierto el menú y darle a viajar y ya está. Seguramente si fuese eso. Hoth base ICO. Ve, aquí ahora podemos hacer muchísimas cosas. El juego de libre de verdad también lo tenemos. Pero bueno, yo esto no lo quiero. Yo lo que quiero es irme a Dagobah. Mira qué guay. Luke, piloto. Dagobah. Y espacio de Dagobah. Perfecto. Qué calor hace, tío, hoy. Madre mía. Hemos llegado hoy a las 3 de la tarde, hacía 42 grados. Tela. Uy, uy, uy. Todavía nos queda episodio 5. Lo que nos queda de terminar, que ya te digo yo. Que hay un montón. 42. De verdad. Te lo prometo. Nos queda este. El episodio 6. Y ya toda la nueva trilogía. Episodio 7, 7, 8 y 9. Y es que me lo estoy pasando de puta madre jugando este juego, de verdad. Maestro Jedi Yoda. Te mueres. Pues sí, tío. Vamos a ver qué hay en el planeta Dagobah. Tengo ganas de ver a Yoda en el episodio 5. Ya lo controlamos en el episodio 2. En el episodio 3 también. Las dos veces. En Boss Fight. Una contra el Conde Dooku y otra contra Palpatine. Ah, bueno. En Kashyyyk. Coño, no me salía el nombre. En Kashyyyk también. En el episodio 3.
Y ya está, si no me equivoco. Pero todo en las precuelas, en las originales nada. A ver. A ver, hostia. Está nadando. Ten más cuidado. Estoy seguro de que no hay peligro. Está oscureciendo. Es R2-D2 pantano. Ah, bueno, que está sucio, ¿no? Es que a esto le sacan skin por pato, ¿sabes? Esto le sacan skin pato. Pienso ir nadando a por él. Vamos a buscar por aquí. ¿Qué tengo a fe? Ah, vale. Con suerte ahuyentará a los bichos y a lo que quiera que ande por... Ahora solo me falta encontrar a... ¡Oh, qué taza más chuli! Si es que existe. Norma, esconde. No voy a hacerte daño. Con una tetera, ¿sabes? Oh, Yoda. ¿Buscas a Yoda? No sé lo que estoy haciendo aquí. Estamos perdiendo el tiempo. No puedo enseñarle. El chico no tiene paciencia. Aprenderá a tenerla. Yoda. Pobrecito, como es un fantasma. Yo, ven, puedo ser un Jedi. Ven, dile que estoy preparado. Ay, ay, Dios mío. ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Hala, entrenamiento con Yoda. Luke, es que igual que mochila Yoda. ¿Por dónde empiezo? Primero, esta simple prueba completar debes. Estoy a los droides ratón. Ya me lo he cargado. Sí, el poder de un Jedi proviene de la fuerza. Pero cuidado con el lado oscuro. Utiliza la fuerza. Levanta la piedra. Más alto llegarás. Hoy he visto un meme que era, para los que estéis viendo la serie de Obi-Wan. Obi-Wan intentando escapar de los inquisidores, ayudándole a ella, guardando la espalda a Luke. Mientras tanto, Yoda en Dagobah. Así es, Yoda viviendo la vida y Obi-Wan que no vi intentando huir de todo. ¿Esto qué es? El lado oscuro de la fuerza son ellos. Con facilidad fluyen y enseguida te inducen a la pelea. Soy ya un maestro Jedi. Si alguna vez caes en el lado oscuro, para siempre dominará tu destino. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. Un momento. Aquí hay algo extraño. En ese lugar, el lado oscuro de la fuerza poderoso es. Dominio del mal es. Entrar en él debes. No, monta. Me gusta muchísimo cómo coge la espada aquí. En este episodio. La coge cuando va corriendo. Así, buff. Está guapísimo, ¿eh? Hostia, que tengo que ir pisando la espada. ¿Dónde está la otra? Aquí. Falta una. Joder, si es que me salto siempre. Ole. La de que yo caí verde. Ah, bueno, vamos a mirar a ver si podemos mejorar alguna que otra cosa. Entrenamiento preciso. Mejoras. Puedo mejorar. Vamos igual a mínimo 41 todo. Al 41% todo, que es donde están los Jedi y todo eso. Así que toca subir el lado oscuro, la fuerza, que inflige daños repetidamente a los enemigos que agarres con la fuerza, manteniendo pulsado círculo,
que se desbloquea en el ascenso de la oscuridad para poder agarrar a enemigos no droides. Bueno, venga. De astrodroides, vamos a experto en encajes astromecánicos. Las interacciones con los encajes astromecánicos pueden saltar al mantener o se pueden completar, recibir una bonificación. Ah, mira, esto es más sencillo, es para ir dando menos por culo, vaya. Añade una propiedad de enviar los disparos enemigos. Pero bueno, ¿quién se va a poner a disparar con esto? A pelearse con esto. Vale, 25% ya tenemos también a los cazarrecompensas. Que vamos a subirlo. Y la granada de conmoción. Pulsa círculo para la granada de conmoción que aturde a los enemigos. O dejamos... Bueno, no. Vamos a ver los personajes. No puedo verlos. Pues nada, mejoro. Digo, vamos a ver los personajes y ya... subo de nivel. De porque algunos, pero no. Vale, hemos lanzado droide. Eso, droide casi. Vale, puedo subir esta. Aumenta la potencia y las capacidades de la fuerza con levantar la. Que aumenta las capacidades de la fuerza de los villanos. Y ya no tengo más. Hemos mejorado bastante. Las cosas como son. Entonces yo, al final de cada misión, subimos un poco de nivel, vamos mejorando, o desbloqueando los personajes y tal. Ojo, Darth Vader. Y es redondo donde te... Toma, daño crítico, tú. No sé qué botón me está poniendo. Acuadado. Estoy yendo a los cazas recompensa. Tremendo. Venga, Chuy, vámonos. ¿Qué? ¿Para la velocidad de la luz? No es justo. Habrá que encontrar un puerto seguro por aquí. Bespin está lejos, pero lo conseguiremos. A la ciudad de las nubes. Y Boba Fett, tú. Boba Fett ya lo tenemos nosotros, porque como tenemos el paquete de Mandalorian temporada 2, pues sale. Relájate, princesa. Conozco a un tipo allí que cuidará bien de nosotros. Nave entrante, identifíquese. ¿Tiene permiso de aterrizaje? Sí. No, no tengo un puerto seguro. Permiso de aterrizaje. Estoy buscando a Lando Calrissian. No tengo, pero me da igual. Voy a aterrizar. Para aterrizar en la plataforma 327. No hay por qué preocuparse. Lando y yo somos viejos amigos. Y tanto. Es buenísimo, de verdad, tiene que acosar. ¡Ah! Tiene que acosar. Ojo Lando, ¿eh? ¿Cómo estás, viejo pirata? Me alegro de ver. Nosotros también tenemos a Lando joven y a Han Solo joven. De la película. Adiós. Relaciones cibernéticas humanas. Aquí es donde debe estar, sin duda, entre las estrellas. Bueno, parece muy simpático. Sí. No lo creo. Muy simpático. Qué guay, tío. Ciudad nube.
Necesito tu ayuda. Qué sueño, tío. Qué guay está eso. Eso está guay, ese detalle. Oye, recuérdalo. Te la gané limpiamente. Vale, pondré a mi gente a trabajar en ello. Vamos a romper planta. Vamos a deforestar la ciudad de las nubes, que nosotros necesitamos el dinero más que ellos. Estación de invernación. Estaría guay que sacasen, no lo van a sacar porque ya lo han dicho, pero estaría guay que sacasen pues un DLC de, aparte de paquete de personajes, de misiones de Clone Wars, las más guay. De misiones de Rebels no, porque no hay, no están los personajes de Rebels. Pero... sería un honor que nos acompañara. De The Mandalorian las misiones más guay, de Boba Fett las misiones más chulas. De The Bad Batch, la misión más chula. Coño, tiene mucho contenido que poner, pero no lo van a hacer. Porque es de la saga Skywalker, no es de todo el universo de alrededor. Te quiero. Lo sé. I know. Está vivo y en perfecta hibernación. Lleva al capitán solo. Allá va el Hutt. Volver a ajustar la cámara para Skywalker. Carlisla. Lleva a la princesa y al buque. Mira. Tu. Misioncita. ¿Qué cree usted que está haciendo? Misión. No pienso ir a ningún sitio hasta que no rescatemos a Han de ese cazarrecompensas. Pues cojamos el halcón y detengámoslo. Calrissian, ¿no te ha dicho Vader que lleves a los prisioneros a su nave? Sí. ¿Y por qué no van atados? Ha habido un cambio de planes. Voy atadísimo. A ver, ¿esto lo puedo utilizar? Contraseña obtenida. Muy bien, muchas gracias. Me da a mí que en esta misión no vamos a conseguir el Jedi auténtico. Ni mucho menos. No. Con esta pistola tampoco se puede romper esa materia. No van las sillas, tío, lo que cuesta matarla. Mira, me voy a poner a Leia, porque es el mejor fusil, la verdad. No puedo con el de Lando y el de Han Solo, tío. Qué pesadilla. Aunque haga menos daño, aunque tarde un poco más, no es normal, tío. Ah, que voy a haberlo hecho en sigilo. Yo. Bueno, me voy a liar a hostia, que es mejor. ¡Hostia! ¡Cosa más guapa! ¡Ay! ¡Que soy un arreglador! ¡Qué chulo! Ay, que no, pues esto funciona. Qué sonido más desagradable. ¡Ole!
Ah, mira, a ver, lo puedo hacer en modo sigilo. Vaya, ya no hay modo sigilo. Uy, me lo encontré aquí. Siempre falla esos tiros, tío. En plan, lo de los combos, siempre lo falla. Siempre. Oh, joder, alrededor, eh. No. Y yo, lo tengo delante y no le pego. Dios mío, no puedo. He matado a Orlando. Se lo merece, la verdad. Se lo merece. Si lo matas por algo. Curran, no vamos a conseguir ni lo primerito, tú. Del Jedi auténtico. Cuando haga la misión en sigilo se me cae el pelo. Cuidado, que el otro día te dejé anodadado en el Dark Souls. Es que me instalé uno de los hacks. Toma, qué mocha. Toma, 100. ¿Por qué hay tantos personajes de nuestra, tío? La tarjeta, ¿dónde puede estar? ¡Hala! ¡Ojo con torreta! ¡Oh! Consigo primero. ¿Por dónde es, tío? Ah, por aquí. No. Sí, pero necesito la tarjeta. ¿Y la tarjeta dónde coño está? Esa es mi pregunta. Desde un inicio, esa es mi pregunta. No me arrepiento en absoluto de haberme gastado mis últimos efectos. Ah, no puedo matar a eso. No, pero eso no es. Eso no es lo que yo estoy buscando. Concheto hasta su vinito lo pasa. ¡Ole, ole! Mira, qué guay. Este está chulo. Pero bueno, yo quiero la tarjeta. Y me pica la nariz. Sácanos de aquí. No puedo ayudarte en tu lucha contra el pérfido imperio. Si me lo promete. Ahora echemos esos wars imperiales de nuestra ciudad. Si me lo promete, lo haré. Nada, oye, que no. Que no, Me hace falta la tarjeta. Y yo, tío, los carteles estos son tonazis, ¿sabes? ¿Qué hace usted vivo? Seguro que este tiene la tarjeta. ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer. Es ponérselo todo. ¿No?
y hacer y activar la cosa esta que solamente se puede activar con si eres del Imperio, ¿no? ¿Puede ser? No lo sé, la verdad. Estoy de lo opuesto. En plan, ahora ya soy todo Imperio. Oye, yo quiero eso, ¿eh? ¿Y si me meto aquí? No, no. Un momento. Ah, mira. Así. Pero bueno. Sigo sin darme la tarjeta. Pero vamos, yo creo que es lo que yo he dicho. Hay una zona que solamente se puede entrar si eres del Imperio. Y ahora yo puedo entrar. Porque soy imperial. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde está. Ah, está aquí. Aquí tiene que estar la llave, 100%. No, vaya. Ojo, un lanzacohete, chaval, voy a cogerlo. Voy a cogerlo, me ayuda. ¿Y esto? ¿Y yo? Ahora, ha tardado. Ha tardado en cargar. Vaya. Yo iba a ir a las negociaciones a que se iba directamente. Pero no. Se ve que no. Mira, aquí también necesito pasar del Imperio. Derecha, abajo. Derecha, abajo. Vale. Derecha, abajo. Derecha, abajo. Lanza que nada. No. No lanza más que nada. Derecha, arriba. Derecha, arriba. Derecha, arriba, derecha, arriba. Dame la llave ya, ¿no? ¿Y esto que ha activado? Nada. Absolutamente nada. Ah, bueno. Puedo pasar porque soy del Imperio. Soy imperial. Soy imperial. Aparte que puedo pasar porque nadie me ve. Otro baldroide. Si esto ya lo hemos hecho. Esto ya lo he hecho. Es que no estoy entendiendo nada. ¿Has metido por aquí? Puede ser que me quede pillado en un sitio, en un juego de Lego, tío. Con lo fáciles que son. Pues me quedo pillado en un juego de Lego, tío. Le he dado ya todo y lo he hecho todo. Menos dos cosas. Una está por aquí. ¿Qué es esto? Que se necesita una ya un algo. Hostia. Comedor, ¿será? Vamos. Ojito, otro. ¿Cuánto llamo ya? 3 de 5. Es
Qué lento es. Se te pegó hasta para romper cosas, tío. Aquí no habrá nada, supongo. Supongo bien. Y eso solamente me deja ir o al objetivo principal o aquí a la izquierda, a la derecha. Si esto ya lo he abierto, ¿no? Sí. Sigo necesitando la llave, tío. Escucha qué vuelta estoy dando. Aquí es donde antes. Estoy dando vueltas sin objetivo. Esto es lo de después. He probado a... Que no tengo la llave, tío. Si es que no la tengo. Si la tuviera, os la daría. Te lo prometo, no la quiero para nada. Encuentro una manera para llegar al conmilenario, sí, ya. Sí, esto yo ya lo he hecho. Ve. Toma. Dios mío. Es súper lento para matar. Vale, por aquí no es que ya hemos ido. Y si seguimos hacia adelante... Hostia, el casco. ¿Aquí hemos entrado? Y a mí que sí, ¿no? Necesitaría un casco. Ahí hay un casco. No sé si es por ahí. Yo creo que aquí ya hemos entrado. Pero bueno. Le damos, no tengo nada que perder. ¿Cómo que no me deja? Ah, porque los pantalones no los tengo. Ah, no, me falta la chaqueta. O sea, esto. Ahí está la gala ya, dando por culo. Tío, ¿por qué no me deja? ¿Qué pasa, gala? Porque ahora no me deja. Ahora no me deja porque es. Bueno. Ya estará abierto. Vale. Creo que es por aquí no me voy a ir. Holograma de Vader, ART o tapero de holograma de Vader. ¿Qué le pasa? Y que tiene que ver una cosa con la otra. Ahora quiere salir. Esta perra es tonta.
Si no tengo la llave, sigo sin tener la llave. Seguro que es eso que me están apuntando, arriba a la izquierda, pero no se llega, seguro. Pero es que no se llega. Si supiera acercarme, si supiera, lo haría. Pero no sé. Me está poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso el juego y el ordenador. Porque no para de hacer ruidito, el ruido típico que hace ya siempre cuando está roto. Y me está poniendo nervioso. Ah, vale. Esto es eso. Con lo cual no... ¿Y esto hace la llave? A ver. No puede ser tan complicado. La llave no puede estar tan lejos. No puede estarlo, no puede estarlo. Yo me lío a pegarle la hostia. Y si te pego, quítate, por favor. Vale, y ahora aquí. Aquí nada. Aquí ya lo hemos hecho. Aquí nada. Aquí tampoco. Yo estoy flipando, de verdad te lo digo. Que a mí me ponga de los nervios jugar al Lego. Significa mucho. Aquí tampoco se puede entrar. Y aquí es volver a donde estábamos. Dios mío. No me lo estoy creyendo. No es verdad. Ah, no, no. Eso era tan solo para... Para subir aquí, vamos. ¿No? Además ya no te puedo enganchar, con lo cual. Vaya, ya no te engancha. Con lo cual esto ya no sirve para nada. Porque ya lo he hecho antes. La llave no puede estar tan lejos. No puede. Ya te lo digo yo que no puede estar tan lejos. Tía puta llave, tío, madre mía. Están las llaves, tío. Encuentro una manera de llegar hasta el conmilenario. Estación de hibernación. Voy a buscarlo en internet. Y este se la saca, se la pasan 27 minutos. Estoy viendo un vídeo, ¿eh? No estoy haciendo nada interesante.
Y ahí está la nave, vale. And his name is John C. Este hombre habla menos que yo. En 20 minutos no ha hablado. No ha hablado en 20 minutos. ¿Dónde está la llave? ¿Tiene la llave? ¿Dónde coño cogió la llave? No joda, que a mí se me ha bugueado y no me va a salir, tío. No me lo estoy viendo. Hemos pasado por ahí mil veces. Como no... Es donde los ascensores. Como no me salga... Es que se me ha bugueado lo que sea. Es ahí... Que sale como un... Un superior... Y el superior, pues, tiene la llave. ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo la llave? ¿En serio, tío? ¿Voy a tener que reiniciar? No me lo estoy viendo. Aquí se supone que hay un imperial. Un comandante. Y me da la llave. Pero no sale. No está el tío. No está. No sé si es que tengo que hacer algo antes. Pero ya está todo hecho. Lo he hecho igual, tal cual que ha hecho este hombre. Tal cual lo ha hecho este hombre. ¿Por qué? ¿Esto por qué me sale en rojo, tío? Me falta uno. En plan, hay una activa, pero la otra no. ¿Sabes lo que te digo? Quizá me falte algo de ahí. Puede ser. Pero a saber, a saber. ¿Ves? Está como en rojo. Pero el cable sigue hasta aquí y solamente a este. Con lo cual no... No creo que sea... De mayor importancia. Si voy a tener que salir del nivel... Voy a tener que reiniciar, tío. ¿Cómo se activa? Pues no lo sé. No tiene sentido, pero está todo hecho, está igual. Está todo hecho. No tiene sentido, tío. Ahí me tiene que salir un imperial aquí, tío. Y no sale. Vamos a ver,
Salgo y vuelvo antes. Ya está. Su puta madre, tío. Su puta madre. Necesito a alguien que me explique qué pinto yo. Porque lo he visto en un vídeo. Lo he mirado en YouTube. ¿Cómo era? Y tiene que salir ahí un comandante. Uno de los que va vestido de negro con gorrita. Y ese es el que tiene que salir. Y no sale. Es lo peor. Tío, tengo los pantalones cortos y la silla es como de poli. Yo qué sé lo que es. Que se te pegan del sudor. Está asqueroso. Esto lo voy a soltar, obviamente. Como ya no me salga, ya me muero, vamos. Esa es otra, a ver dónde empezamos. A ver dónde empezamos ahora. Aquí. Ah, vale, desde el principio con los cuatro, ¿no? Bueno, no está mal. Pues cojamos el halcón y detengámoslo. El comedor que no sirvió para nada. Que era para coger esto y ya está. Pero vamos a comprobar que funcione. De verdad que lento es matando este. De verdad, las armas de... No gustan nada. Es que estoy impaciente, ¿sabes? Ya quiero... No sé, ya te conozco. Ya quiero saber si esto funciona de verdad o no. Voy a ir directo. ¿Y esto por qué no anda? Ahora esto no anda. Todo entre los cojones. Yo fui por este juego, te lo juro. Soldado. Mochón. No he quitado nada. Para averiguarlo.
Vale. ¿Es él? Es la nave de Boba Fett. Princesa, tenemos que llegar al halcón. Mis hombres ya deberían haber arreglado el hiperpropulsor. ¿Deberías? Desde aquí dentro no puedo combatir al imperio. A ver si tengo que salvar a todos y cada uno de estos. Pero yo creo que ya están salvados todos, la verdad. Sinceramente. Por esta puerta, disparadle. El halcón milenario no debe abandonar la plataforma de aterrizaje, ¿está claro? Se ha llevado la llave ese. Ese es el que se ha llevado la llave. Ese es el que tengo que matar. Me han expulsado. Pues tienen un problemilla con unos soldados de asalto que deberían solucionar. Ojalá R2 estuviera aquí. Sí, aquí tengo que... Menos a ese pequeño droide descarado. Tranquilos, recuperaremos esa tarjeta. Nos las pagarás por traicionar al imperio, Calrissian. ¿Eso lo he hecho yo antes? Sí, ¿no? Esos perros del imperio me las pagarán por esto. Me la mueve. Si está ahí uno. Está ahí. ¿Por qué no funciona este condenado? Lo tenemos, la tenemos. ¿Ves cómo se había bugueado? No, pero tú no te desmontes. Que no quiero desmontarte. Quiero recoger la de esta y vámonos. Vámonos. ¿Ves cómo se había bugueado? Yo no miento, chaval. No es que yo no me lo pase. Que las cosas no funcionan. ¿Quién sabe dónde la mandó volar? Claro, yo creo que sabe que ha perdido lo que sea. Se perdería en algún lugar. Rastro del cazarrecompensas. Venga, vamos al halcón. ¿No sale la rampa? Adiós, ahora hay que arreglarla. Es igual que en el episodio 4. Chihuahua se pone a arreglarlo y nosotros tenemos que defenderlo. Pero hablando, ya te digo yo que no me pongo. Ya te lo digo yo. Uy, ese pobrecito, ¿qué hace ahí? Ah, que es bueno. Estamos perdidos y todo por la nave inútil del capitán solo. Uy, uy, que estoy matando. Pero vamos, quítate, coño. Oye, ¿por qué no me puedo acercar? Mira, que no diga inútil. Ah, Chihuahua, jueguecito. Ay, 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 que no le da. Móntate, anda. Luke, ¿es el Luke? ¿Qué hace Luke ahí? Tenía. Un clon tenía la skin de Luke. En serio, Yo. Con Leia estoy tranquilísimo, vaya. Coño, un francotirador y todo. Yo voy pegando mocha. Ya está, hasta que Chihuahua le entren gana, yo voy a seguir disparando. Lo malo es que no me puedo acercar a recoger. No me puedo acercar. No me gusta nada ese cazarrecompensas. Pues ya somos dos. Menos mal que eras tú, ¿eh? Espero que no hayan tocado mis zapatos.
¿Qué tengo que hacer? ¿A correr hacia atrás? No. Ah. ¿Qué tengo que hacer? Romper la nave, romper la nave. De Boba. Boba se podía haber ido ya a tomar por culo hace 20 minutos. Y no se ha ido. No, es que picha de clones tú. De Stormtroopers. Hostia. Hay que disparar a la nave Boba primero. Mira, he conseguido la segunda parte de las monedas. Me falta una, pero no creo que la vaya a conseguir. Queda muy poco para que Chewbacca consiga reparar la nave. Hostia, le estaba disparando a esta cabeza. ¿Dónde está? Aquí. Aleluya. ¿Qué faltaría ya del episodio 5? La lucha entre Luke y Darth Vader. Sí, sí. Ah, bueno, el entrenamiento. Quizá hay una misión más de entrenamiento. Dios, la llave. No es culpa mía. Cosas a través de la fuerza. ¿Ves? Puede ser que haya otra misión de entrenamiento con Yoda. Leia. Vi una ciudad en las nubes. Amigos tienes allí. Debo ir con ellos. Es lo que quiere el emperador. Me encanta Ben Kenobi. Pero puedo ayudarlos. Siento la fuerza. Tipo, siente la hora. Chava. Oh, no. Jamás la sacaremos de ahí. ¿Ves? Misioncita. Me ha faltado poco hoy para conseguir muchas cosas. Uf, ahí sí que había personaje, ¿eh? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Hemos mejorado antes, ¿no? Ay, ahora no puedo. Vaya. Se ha roto. Ánimo, ánimo. Aplaudiendo. No puedo creerlo. Por eso has fallado. Vámonos, vámonos, vámonos. Revelaciones. Revelaciones. Volveré. Lo prometo. Top Gun, Top Gun. Por cierto, la película de Top Gun Maverick está muy chula y además la misión es literalmente la misión del episodio 4 de Star Wars. Destruir con un torpedo o un misil una base que solamente se puede destruir mediante un hueco, igual que el episodio 4. Que no le animo. Igual que el episodio 4. Está muy chulo. Está muy chula la película. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Ojo. Pero todavía no eres un Jedi. Oh. Oh.
Darth Vader. Solo tú puedes destruirme, sucumbe el lado oscuro. Dios, qué guapo. El piano ese está chulísimo, eh. Vaya. Toma, daño crítico. Pues le estoy poniendo fino a Darth Vader, la verdad. Quizá no seas tan fuerte como creía esperar. R2, desconecta este cacharro. ¿Y cómo lo desconecto? Aquí. Date prisa, R2. Voy. Lo voy a dejar hasta el final para que esté más guapo. Ah, bueno. Ha escapado. ¿Cómo? Pone subir. Subir. ¿Subir a qué? No sé, me ponía a subir. Está siendo guapa la pelea, ¿eh? Está siendo guay. No, ¿en serio? ¿Me he matado? ¡Ole! Ahora es que si le doy al... Si mantengo X, pues se resuelve solo el acertijo. Con lo cual, guay. Vamos, R2. Corre. ¿Peleó con R2 contra Darth Vader? Hola. Tienes que darle. Y ahora yo aquí. ¡No! Ahora. Ahora sí está bien hecho. Me pone a subir. Ay, que puedo subirme. Gracias, R2. Lleva bien, ¿verdad? No, pues no puede. Está muy tranquilo. No puedo cortar las luces como en la película, así tan guapo. Ahí está Darth Vader. Te ha enseñado. Has controlado tu mundo. Ahora, descarga. Ué.
Hostia, no es cuestión. ¿Cómo se los lanzo de vuelta? ¿O no puedo? ¿O es como me ha puesto? ¿No ves cómo ha puesto Darth Vader? ¿Y por qué no le baja la vida? Toma. En la cabeza la ha dado. ¡No! Sube, coño. Este es tonto. Este es tonto. ¿Están por dónde, eh? Va por ahí. Debo recordar lo que me enseñó Yoda. Fuera miedo y fuera odio. Venga, R2, vamos a por él. Vale. Ah, que podría haber tirado también por la pared. Porque puedo hacer esto. Ah, no, pues ya no. Los que están limpiando se la suda. Siguen limpiando. ¡No! R2. Me está haciendo perder dinero. Ahora tengo que tirar de aquí. Fue aquí voy a conseguir la primera rayita de punto ahí. Del Jedi auténtico, pero ya está. ¿Ves? Ahí está la primera. Y me da a mí que... Está por aquí. Lo siento. Muéstrate, Vader. Yo voy a pulsarlo. Mucho Lord Sith grandullón y aterrador y luego te escondes de un mozo de granja. Uy. Ahí va, lo siento, amigos. El juego. Vader tiene que estar por aquí. ¿Has visto eso? ¿Quién necesita tantas capas? Las capas de Lando. Estás derrotado. Resistirse es inútil. Bueno. Oye, me he equivocado. De botón. Me he equivocado de botón las dos veces en vez de mí. Toma, le he dado. Ahora sí le he dado. No, me he equivocado. Yo, este sí está guapo. Esta parte.
Joder, es que aquí poco se puede esquivar. Que va a tener más épica. Oh. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. No, eso no es verdad. Es imposible. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre. ¿Qué? Luke, tenemos que volver. ¿Preparados para la velocidad de la luz? ¡No! Dijeron que lo habían arreglado. Qué guay está, tío. Todos los escenarios, la estructura, las naves, los personajes. Está guapísimo el juego, de verdad. Nos veremos en el punto de reunión, en Tatooine. Uy. Encontraremos a Han, lo prometo. Ole, ole. El Imperio Contraataca. Completado. Episodio completado. Espero que os haya gustado, la verdad. A mí me ha gustado bastante. Es verdad que la batalla final me esperaba algo mejor. Porque, coño, ser Darth Vader contra Luke por primera vez, pues yo qué sé. Hubiese estado mejor, algo más chuli. Pero bueno, de todas formas ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Las misiones muy chulas, desde la primera hasta la última. Ha superado mi expectativa. Que ya que la 5 no iba a superar a la 4. No la ha superado. Ya te digo, porque la 4 para mí es lo más, pero está muy bien, está muy bien. La podemos colocar, yo creo que está la 4, la 3, la 5, la 1 y la 2, en ese orden. Vamos a hacer un tier list, cuando lo terminemos todo, pues lo hacemos. Pero ahora mismo está episodio 4, episodio 3, episodio 5, episodio 1 y episodio 2. Sí, así. Realmente va ahí más o menos como... Por gusto de las películas, ¿no? Porque yo, realmente, mi tier list de películas es ese. 4, 3, 5, 1, 2. Bueno, es verdad que el episodio 7 está ahí, porque por toda la nostalgia que me trajo y tal, pues está ahí. Pero, oye, hemos hecho más del Imperio Contraataca que de Una Nueva Esperanza, ¿eh? Poco se habla. Y ya, El Retorno del Jedi, y ya, por último, la nueva trilogía, Dios mío. Con Rey... Es que me da cosa llamarla Rey Skywalker, pero... Que se llama así. Pero sí, tengo ganas de jugar con BB-8, con Rey, con Finn, con Poe... Con los nuevos personajes que nunca he jugado, porque... Con estos, quieras que no, con The Complete Saga, pues sí que he jugado siempre. Y nada, espero que os haya gustado. Ya mañana o pasado jugaremos. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, José. Muchas gracias a El Chapo Juan. Con carita o me voy. Eso no lo había leído. Membri, Joseito, Jorge Sala, muchas gracias a todos y nos vemos mañana o esta noche quizás también. Hasta luego.